Para mí ser tiempo completo y es un privilegio, me siento afortunada ya que este colegio siempre me ha brindado todo lo necesario para ser una estudiante íntegra y muy buena en la vida, tanto laboral como a nivel personal. Bueno, para mí hacer tiempo completo significa haber tenido una educación íntegra, poder haber recibido todos los valores que tiene el colegio para dar, poder haber aprovechado al máximo todos los eventos, los campamentos, todo. Y sobre todo, pues, lo que es importante porque que me construyó como persona. Bueno, para mí significó y significa tener una nueva familia, conocer otros tipos de personas. También tiene un valor sentimental, ya que desde pequeña, bueno, me vieron crecer y yo he visto cómo ellos han cuidado por mí. Ellos, me refiero a Miss Azucena, Mr. Truman, mi mamá, que también hacía parte de las directivas, por decirlo así, del colegio. Y eso. Ser tiempo completo es algo que no muchas personas, como dijo Gaby, tienen ese privilegio. O sea, no todo el mundo llega a ser tiempo completo como nosotros. Y siento que es algo muy valioso para nosotros, ya que como somos todos tiempo completo, nos vimos crecer desde chiquitos, siempre hemos sabido cómo respetarnos unos a los otros y más. Para mí el ser tiempo completo es pues muy bonito, más por el hecho de que los que están acá a mi lado pues son como hermanos para mí. Lo mismo pues Miss Azucena y Mr. Truman son como otros padres y es como otra familia. El haber crecido junto a ellos pues me hace ver como cierta similitud en nuestros valores. Nosotros cinco pues somos personas muy educadas y pues me parece un privilegio muy bueno. Pues como dice José, los valores, yo siento que cuando uno se compara con otras personas, aunque no siempre es bueno compararse, pero cuando uno lo hace, uno ve las diferencias de las actitudes y también de lo personal, por decirlo así. Y también cuando ya sea egresada y esté más adelante, ya sea en mi carrera, podré mirar atrás y decir que mi infancia y todo mi crecimiento fue muy lindo. Pues yo también podría decir que ser egresado también nos da el valor de ser como personas líderes, ¿no? Pues este colegio nos ha inculcado el valor de pues el liderazgo. Pues como dije antes, como los campamentos scout, pues siempre había alguien líder, ayudar a los demás. Yo siento que es uno de los valores y pues en mi vida profesional creo que nos va a ayudar, ¿no? También siento que la institución nos brinda como muchas herramientas para nuestro futuro, porque pues nos dan los diplomados, teaching, que es algo también muy importante como pues para cuadrarnos en la vida también. Para mí creo que el valor de saber desenvolvernos en todos los entornos, tanto personales como a nivel profesional, la convivencia que pues en este caso el colegio nos inculcó fue pues siempre llevarnos bien con todos, nos enseñó a ser disciplinados, a ser respetuosos y a siempre saber que el colegio a uno lo forma para ser una persona íntegra en todos los aspectos. Y ya. Lo bueno de nuestro colegio y lo que más se puede destacar, creería yo, es los eventos y el movimiento scout, porque nos permite compartir con los demás y darnos pues valores que, como dice Sara, pues no otras personas tienen. Los talent shows, el de transición, pero el lejano Montana.
casi no me acuerdo de sí. Me acuerdo de una bruja. Entonces veíamos como por el orificio que hay, ay, que la bruja, y arrancábamos a correr. Oigan, ¿se acuerdan cuando decían que es que Charlie botaba la moneda así? ¿Quién era el que recogía las monedas? No me acuerdo. Cuando decían que el colegio era un cementerio. Sí, que estaba en el cementerio. Me acuerdo cuando... O que había un duende por el lado de... ¡Ay, sí, caballeriza! Que le ataba las colas a los caballos. Sí. También me acuerdo cuando Lucas corría con las tijeras. Y cuando jugaba con los borradores. Ya como en quinto. Sí, como en quinto o cuarto. Lo del talent show de sexto cuando fuimos a la base aérea. No, pues déjame que la... Sí, fue bacano. Eso fue bacano. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Yo creo que cuando pasamos a bachillerato, o sea, eso no me acuerdo. Uy, sí, quinto, un cambio sexto. Drástico. Los profesores nos metían miedo diciéndonos que este sexto es bachillerato, tienen que ponerse las... Oigan, ¿no se acuerdan que nosotros estábamos en el salón de danzas y nos corrieron, dizque por... Sí. Por indisciplinados. Porque ahí están algunas cámaras y nosotros éramos molestando. Y nos poníamos a ver las cámaras. La semana cultural de octavo. Sí, la de India. Eso fue bacana. Sí. Es la primera vez que desde ese momento sé cómo ser mesero. Yo me acuerdo que nosotros, como nos tocaba entregar los almuerzos, o sea, mostrarle al profesor si ya habíamos acabado. Uy, que en sexto hicimos. Ay, sí. Nos boletearon algo. Y siempre me regañan porque yo nunca me tragaba la sopa. Sí, uy, no. Sí, yo también. Mira, la sopa no me puede gustar y mis alegas me obligaban. Sí. Si estás viendo esto, te amamos. Te amamos. Sí, te amamos. Mr. John. A todos, Néstor, Cristian. Néstor. Pues que... Pues a mí está de ejemplo, ¿estás Bueno, pues, o sea, yo les puedo decir, por ejemplo, a todos ustedes que los quiero. Ef, te amo. Te amo. José, también te amo. A todos los quiero mucho. Que obviamente los voy a extrañar a Gaby, voy a extrañar a Juan, caminando, o sea. ¿Por qué caminando? Porque caminas muy bacano. Es que hay un poco de personas y vamos a reconocer a Juan José, sí, por la caminada. ¿En serio? ¿Por qué la caminada? Y cuando se para, cuando yo no sé por qué, llevamos como 20 años estando juntos y... Me recalas, me sacamos. Sin hablar nada, ¿no? Sí. José, cuando hacíamos... Yo me acuerdo... Uy, no. Cuéntelo. Sí. Nunca se me va a olvidar la chocotropa. Ni tampoco que eras líder de una página de memes en Facebook. Se puede cortar. Y mi bef, cuando estabas en tus épocas de guisa. Ay. En porras. ¿Cuándo estabas? La mentira. Ahí no sé para mí. Sí. Ahí. Bien hecho. Gaby cuando lloraba. Yo creo que como hacía la cara. Como hacía la cara. Sí, yo siento que, o sea, todos ustedes los quiero. O sea, los... pero es bueno. Gracias por interrumpir. Ah. Entonces sí, pero yo no. A todos ustedes los quiero y les voy a extrañar y voy a extrañar todas sus actitudes lindas. Y también no lindas. Yo siento que gracias como a todos estos años juntos, así digamos salgamos del cole, siempre como que vamos a estar unidos. Y obviamente van a haber épocas donde no nos vamos a hablar mucho ni nada, pero si uno necesita del otro, yo creo que nos vamos como a ayudar, apoyar por esa amistad tan linda que construimos a lo largo de todos estos años. Porque es que fueron, ¿cuántos? ¿Como 12? ¿Menos? 13. 12 nosotros, 13 esos dos. Usted toda suya. 15. Gabriela nació en el coche. Y creo que así tiraron los papeles. Sara siempre se ha caracterizado por ser una persona que siempre como que le echa ganas a todo y siempre está feliz. O sea, usted nunca va a Sara triste, siempre está enérgica o sale con cualquier bobada o locura que al fin y al cabo termina marcándolo a uno. Y creo que eso es algo que a Sara lo caracteriza. Sí, como que ilumina, como que ilumina esa, ¿no? Sí. Subió a luz en sus crías, gracias. Pero era no se lo voy a usar. No, pues gracias a todos, a Sara. Por
por aconsejarme en esas tusas. como toda la vida. A Chelsea, pues, por acompañarme también. Chelsea a veces también me ha aconsejado en esas tusas. Juancho desde siempre, desde pequeños. También pues nuestros papás son muy cercanos, lo cual nos hace aún más cercanos. Pero pues yo creo que mi mejor amigo, para que doña Clemencia no me mate. Gaby también ha sido muy especial conmigo. Y pues, gracias por nacer en el colegio. Muchas gracias por toda la amistad que nos ha dado. Hemos tenido esos, pues como dijo, 12 años, ¿no? Tranqui, dame un abrazo. Gracias, Oxford, por aguantarnos todos estos años. Gracias por brindarnos muchas herramientas, las cuales nos van a servir a futuro. Gracias por los espacios tan lindos que hay para compartir. Gracias, Oxford, por estar en cada paso de nuestras vidas, por ser como ese apoyo en nuestro crecimiento, por inculcarnos muchos valores lindos. Gracias a todas las directivas, a mis Azucena en especial, que es como otra madre. Gracias, Oxford. A todos los profesores, porque estuvieron siempre pendientes de todo nuestro proceso. Nos vieron crecer, muchos de ellos, por mucho tiempo. En especial a Selene, que siempre me cuidó desde muy, muy chiquitica y me enseñó a caminar. Es que su mamá. La primera que la sacó. A Misa Truman, a Misa Azucena, porque siempre estuvieron ahí al pendiente de nosotros. A nuestros directores de curso, todos los que tuvimos, pero en especial a Miss Alejandra, a Mr. Sisi, a Mr. Jompu. Don Humberto. A Don Humberto. Pilar del colegio. Sí, siempre que estuvo con nosotros. Es mortal, igual que con los pianitas, allá en el corazón. Y ya, creo que siempre van a estar en mi memoria y en mi corazón, porque marcaron mi historia. Gracias, Oxford, por ayudarme a crecer. Que como todos nosotros llevamos toda la vida ahí, prácticamente pues sí, Oxford nos crió. Gracias a Miss Azucena, Mr. Truman, especialmente a Mr. Sisi, que yo creo que fue como uno de los mejores profesores que hemos tenido, ¿no? ¿A quién más? A todos. Sí, a todos, realmente a todos. Fueron muy especiales con nosotros. Yo creo que todos estuvieron en sí, nuestra sí, época todo, exacta. Cada uno. Me refiero a todos que, los digamos, fueron muy la buenos. Miss Aleja tenía que estar en esa época, el Mr. Sisi tenía que estar en esa época, o sea, no sé. Cada uno aportó como algo para el granito nosotros. De arena. Y aportó demasiado, o sea, para mí aportó. Y literalmente nos marcó porque nos estamos acordando en ese momento desde hace como que 5 años, 7 años. Sí, es verdad. Gracias, Oxford, por básicamente crear una familia, una segunda familia para nosotros, por criarnos, por darnos todas esas herramientas que nos llenan en este futuro. Gracias a, como dijeron mis compañeras, a todos los profesores, porque pues gracias a ellos se le dio nuestra educación y pues todo el conocimiento de esa parte, o sea, todo, cada cosita que nos enseñaron, sea, no sé, matemáticas, inglés, o cualquier experiencia que nos hayan relatado, pues nos marca y nos enseña cosas para nuestro futuro. Y bueno, gracias, papás, por meterme en este colegio y porque pude conocer a mis amigos y tener otra familia y porque siempre estuvieron en mis eventos y en todo lo que traía este colegio. Gracias a mi familia, que literal casi siempre en todos los eventos viene toda mi familia. No solo los 4, sino siempre, como no, los siempre. Los 10 que vienen, a mis primitos que también les gusta cuando hacen eventos y juegan con los otros niños. Gracias a mis papás por darme la oportunidad de estar aquí con mis amigos. Ya. Gracias a mis papás por haber... pues por haberme permitido estudiar en ese colegio. Pues es como un privilegio. También por haberme acompañado en todo el camino educativo.
también a mis tíos y pues a mis primos y a Renata especialmente. Yo le doy las gracias a mis papás porque siempre han estado, cada vez que lo necesito, siempre han estado en los eventos, haciendo la diferencia, pues tanto todos los papás que siempre nos estuvieron apoyando y siempre dieron un paso adelante y se hicieron notar realmente en todos los eventos y en todo lo que tenían que estar. A mi hermano que siempre ha estado, que pues ya este año también entra en una nueva etapa, el otro año ya está en bachillerato y en general a toda mi familia, a mi tía, a mis primos, que la mayoría estuvieron acá y tuvieron su huella en Oxford, y que los quiero mucho a todos. Gracias mamá, gracias papá, gracias a ambos porque siempre me estuvieron ahí apoyando, siempre cuando lo necesitaba estuvieron ahí por apoyar en cada evento, cada tarea, por más minúsculas que sean, siempre me llevaron a hacer lo mejor posible. Gracias a papá, voy a decir esto, gracias papá por el escudo que hiciste y yo arrastré, te dando el reconocimiento que mereces, gracias papá. Siempre me lo reclama. Gracias Andrés por siempre también estar ahí, por siempre darme unas carcajadas con todo lo que dices. Bueno, estoy diciendo, y gracias por siempre, pues siempre me diste consejos y siempre, pues aunque no lo pareciese, siempre lo tomé y siempre aprecio tu compañía. Gracias. Gracias a mi abuelita, que siempre es la que literal nos despacha por la mañana, o sea, si ella no nos levanta no venimos a hacer. Gracias. Y gracias a las familias de cada uno de nosotros, porque la verdad casi siempre ha sido unida, o sea, siempre en todos. Sí, como que siempre son como unidos. Siempre son, o sea, siempre son unidos. Gracias a mi mamá por todas las trasnochadas y las levantadas temprano. Muchas gracias por todos tus sacrificios. Los amamos. Gracias. Oxford un día, Oxford toda la vida.